Hola Piscis, Piscis, traigo tu lectura general. Vamos a ver qué onda las energías disponibles. Piscis, recordá que puedes colaborar conmigo a través de Cafecito, a modo de intercambio energético. Bueno, Piscis, estamos en épocas de eclipses. Si estás viendo esto en mayo, los eclipses para Piscis afectan en todo lo que es viajes cercanos, viajes lejanos, hermanos, ciudades cercanas, primos, vecinos, cursos, conocimientos cortos, ¿no? También. Así que vamos a ver, Piscis, ¿qué dice el tarot también? Bueno, me da la sensación, Piscis, que a nivel trabajo llega esa llamada que estás esperando que llegue, ¿no? Esto está muy bueno porque realmente se ve como una necesidad de solicitar ayuda. Veo, Piscis, que se estuvo moviendo igual, ¿no? Como para recibir esto. No es que le va a llegar una ayuda desde el cielo brindada, sino que Piscis me da la sensación que se arremangó, fue, hizo, fue y buscó, ¿no? Esta especie de llamada que le está por llegar. Hay una resurrección a nivel laboral también, Piscis, así que muy bueno. Mira, salió el 3 de oros. El 3 de oros es una carta de comunicación también y es una carta de grupos, ¿sí? Para los piscianos que estaban necesitando un trabajo o que estaban en una cuestión laboral ahí media solicitando un aumento o un poco más de plata o lo que sea, está muy bien aspectado. Hay llamadas, pero sobre todo acá es un trabajo que tiene que ver con hacer, ¿no? Tal vez tenga que ver con esfuerzo físico, con tener que poner el cuerpo para trabajar. Acá se ve una persona, digamos, como cargando algo, ¿no? Así que Piscis, atención con eso. Para los piscianos, piscianas, por ahí venían como necesitando una ayuda, una mano extra o que le tiren ideas o algo así, ¿no? Bueno, se ve a alguien dando, pero una especie de ayuda, pero media como a modo de limosna, o como que la ayuda que se recibe no es tan grande, pero bueno, por lo menos da una mano. Y si no, Piscis, si estás muy bien vos económicamente, tal vez tengas que ayudar vos a otras personas, tener una buena charla, una buena reunión. Ahí es un mes de reuniones, me da la sensación, ¿sí? A nivel mental, Piscis está como muy sólido o muy sólida, mira. A ver, piscianas, mujeres que vienen con energía femenina, hay dos hombres en su mente, ¿no? O hay uno con dos energías o con dos caras. Acá hay gente de muchos signos en la mente de Piscis, pero sobre todo me da la sensación como que son relaciones que vienen de hace mucho tiempo. Veo Piscis reflexionando mucho también sobre su vida sentimental, ¿sí? A ver, ¿qué está pasando a nivel planetas? Venus va a estar en casa 2, así que Piscis va a estar reevaluando todos sus recursos. Y bueno, acá este Rey de Oros habla claramente de los recursos que Piscis tiene, ¿no? De ser más objetivo, más realista con lo que uno tiene y ser más agradecido de que en realidad uno tiene más herramientas que un montón de otras personas, ¿no? Como que no hay que dudar del valor de uno mismo. Me da esta sensación. Pero también veo Piscis pensando en una situación media, sobre todo los que están en matrimonio, ¿no? Me da la sensación como que hay un par de personas metidas en el medio, inclusive puede ser, porque sale el corazón herido dentro de hogar y familia. A ver, puede haber sucedido simplemente que, por ejemplo, Piscis haya tenido algún problema con algún familiar. Acá en la zona de familia se ve, ¿no? Como alguien que se liberó por demás y lastimó, ¿no? De cierta manera, como que alguien hizo algo arriesgado que le produjo un gran dolor. Bueno, o mismo Piscis por ahí se alejó de alguien y bueno, este sufrimiento, ¿no? Hay una especie de liberación que duele acá. A nivel, los que están en pareja o los que están en familia, hogar, casa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto, Piscis, es que todo mejora. Eso es lo lindo, lo bueno, ¿no? Como que hay una especie de alegrar al corazón nuevamente. Sobre todo para los que están solos o solas, hay una especie de sanar esta traición o este desprendimiento de otra persona, ¿no? También. A ver, Piscis, a ver qué estuvo pasando. Estuvo pasando esto de que, ya te digo, hay como una necesidad de. Hubo casi un estancamiento, como que Piscis quería moverse, hacer ciertas cosas, pero hubo como una especie de detenerse, hubo una especie como de un movimiento tan lento que casi no es movimiento, ¿no? Pero después es como que se toman las riendas de la situación y hay como más esperanza y hay como una especie de volver a soltarse para hacer un montón de cosas.
Bueno, Júpiter en casa 1 para algunos piscianos les agranda esta personalidad espiritual, o para los que, bueno, les agranda su personalidad, ¿no? Como vos hayas sido siempre, tu esencia se vuelve a agrandar, digamos. Y bueno, a ver, piscianos masculinos, llega una persona que trae más esperanza, ¿no? Y piscianas femeninas, estás vos como, digamos, como que hiciste, después no hiciste, como que buscaste a una persona, después no la buscaste más, y de repente esta persona como que empieza a buscarte nuevamente, ¿no? Y ahí como que se generan esperanzas otra vez, pero me da la sensación de que Piscis quiere más estar libre, más liberado, ¿no? Tal vez hubo una relación que generaba esperanza y de esto no salió bien, entonces decepcionó, porque sale en el presente esta especie de corazón medio decepcionado, ¿no? Piscianos, energía masculina sobre todo, los veo dándole la espalda a algo, o a alguien, o a una persona que, por ejemplo, no sé, les hacía dudar sobre sus sentimientos, ¿no? Pero bueno, me da la sensación acá como que hubo una especie de tristeza. Piscis, a nivel salud, mira, como que te habías ilusionado realmente con algo, con que algo iba a ser de cierta manera y no salió tal cual. Entonces, me da esta sensación como que realmente no pudiste ver la posibilidad donde estaba y estabas mirando donde no había posibilidad, ¿no? Me da esa sensación. Así que bueno, sanando el modo de comunicarse, me da la sensación que Piscis comunicándose un poco más, hablando sobre qué le sucede, se va a dar cuenta de algunas cosas que le estaban, digamos, impidiendo disfrutar un poco más de su vida, ¿no? Hay mucha energía masculina. A ver, si sos pisciana, vos estás vibrando con mucha energía masculina o lo que se te recomienda es arremangarte e ir a buscar tus objetivos, ¿sí? Este rey de oro salió en la mente, así que veo Piscis, que antes estaba muy aguerrido, ahora está valorándose de otra manera, ¿no? Bueno, no se olviden, piscianos, que tienen a Quirón en casa 2, perdón, moví todo. Quirón en casa 2 es sanar el modo de valorarse, ¿sí? Entonces, este mes, ojalá algunos piscianos hayan visto la lectura anterior donde yo les hablaba sobre esto, porque este mes ya lo veo como que su mente está poniéndose un precio, digamos, en base a cómo cobra su trabajo, ¿no? Es muy importante que Piscis sane su autoestima a nivel cómo recibe y cómo da sus bienes, con quién los comparte, o sea, si su pareja está en su mismo nivel, si los dos tienen un sueldo similar, por ejemplo, ¿no? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Quién? O sea, hay un tema con el repartir las energías. Y también veo que hay posibilidades de solicitar una ayuda, digamos, para los que se han divorciado o algo así, ¿no? Una ayuda o un juicio, o hay algo ahí con una especie de cuestión jurídica que beneficia o que da esta sensación de, por ahí alguien te ayuda a resolver algún problema legal que tenías, ¿no? O con la ley o alguna cosa así. Y bueno, hay movimiento, pero yo creo que a Piscis, sobre todo, lo que se le recomienda a nivel sentimental es hacer una tregua con esto de darlo todo. Y también esperar a recibir un poco más. A nivel amor también me da esta sensación, ¿no? Tal vez lo das todo y la otra persona es un poco más libre, entonces no te sentís como que te están dando la bolilla que querés que te den. Me da la sensación como que hay una especie de descanso a nivel sentimental, sobre todo por algo que haya dolido o por un tema familiar, por ejemplo. O simplemente, si estás pensando en algún hombre, en alguna energía masculina, hay un hombre presente que tiene que hacer una tregua, ¿no? O un hombre que se toma un descanso. Veo mucha energía masculina tomándose un descanso, pero a modo sentimental, porque hay algo que sanar. Pero sí está muy bien aspectado para amistades que están lejos, por ejemplo, para hacer proyectos a largo plazo con amigos, salir a divertirse. Si se comunica un hombre, hay mucha posibilidad. Acá hay gente, ya te digo, si te interesan, por ejemplo, energías femeninas, hay mujeres que pueden ser de Acuario o que pueden ser artistas o gente muy espiritual, gente que puede ser de Aries, de Sagitario o de Leo. Y si te interesa algún varón o energía masculina, hay gente acá de signo de tierra que puede ser Tauro. En tu mente muy presente. Tauro, Virgo o Capricornio. Y también hay gente de aire, que puede ser de Libra, que puede ser de Géminis, o en este caso, Libra, Géminis y Acuario. Acuario, ahí está, no me salía. Acuario, bueno, Acuario capaz no. Bueno, Piscis, había salido esto, mira. Destino, suerte,
y protección. Estas cartas son las que te salieron. Destino, suerte y protección, ¿sí? Me parece que como que hay muchas posibilidades de que se acerque alguien a ofrecerte algo que vos decís, wow, tuve suerte. No, no tuviste suerte. Vos estás protegido o estás protegida. Quédate tranquilo, estás protegido o estás protegida también, te dicen las cartas, ¿no? Y había salido, y salió el delfín. Digo había salido porque tuve que cortar el video porque había un ruido en la calle. Muy fuerte. Bueno, dice el delfín. El delfín tiene la sabiduría de integrar los dones de un pez con los de un mamífero. Confiere el don de la alegría, sociabilidad y justo equilibrio. Si te sientes dual, contrariado y dubitativo, el delfín te ayudará a armonizar tus energías yin-yang. O sea, tu energía femenina con la masculina. Bueno, Piscis, viste que te decía que salía mucha energía masculina. Si sos mujer, estás vibrando vos con mucha energía masculina. La energía masculina significa energía de acción, energía de arremangarse y hacer, energía de ser práctico, energía de poner los pies sobre la tierra. La energía femenina es un poco más sentimental, un poco más receptiva, no hace tanto, espera que le lleguen las cosas, ¿no? Entonces me da esta sensación de que por destino te llega algo, porque estás protegida, pero a la vez me da la sensación de que has hecho algo con energía masculina, o sea, como que vos te has arremangado y has trabajado fuertemente para que te llegue esta oportunidad que te va a llegar, ¿no? Bueno, te dice, alegría, sociabilidad y justo equilibrio entre estas dos energías. Es preciso que equilibres tus emociones con tu mente. Bueno, la energía masculina es mental, la energía femenina es emocional. Entonces, no ser 100% emocional ni ser 100% racional. Un poquito y un poquito, ¿no? Y también equilibrar tu cuerpo con tu espíritu. El delfín te otorgará ideas para alcanzar la armonía y la paz. También no te olvides, Piscis, que estás protegido. Y también la carta que salió es solo por hoy no te enojes. El enojo es una reacción hacia algo que no nos gusta, que nos duele, que nos molesta. El enojo bien encausado puede traer profundas charlas y resoluciones entre las partes involucradas. A veces está bien fundado y hay que respetar y abrazar esta emoción también. Sin embargo, muchísimas veces nos enojamos con todos. Con todo, por todo, todo el tiempo. Bueno, atención Piscis, porque va a estar Marte en casa 1. Marte en Piscis te va a dar esta energía aguerrida de enojo, también puede ser, ¿no? Y puede ser que este enojo lo canalices o lo enfoques en la pareja, porque se ve como una especie el emperador sale en la pareja, que también es energía de Marte, de enojo, de pelea, de guerra, de arremangarse, de ir a buscar, ¿no? Entonces es un tema con que si sos pisciano o pisciana, siempre vos vas a buscar a esa persona, equilibrarlo con ser más receptiva, con esperar un poco más, con no enojarte tanto, porque los demás no te dan lo que vos querés rápido, urgente y ya, ¿no? También. Entonces, solo por hoy no te enojes, dice, este principio invita a de a poco ir cambiando esta actitud para no resolver, para no volvernos unos ofuscados con la vida, ¿no? ¿Estás pidiendo amor a través de tus enojos? Hay otras maneras también de reclamar atención, ¿no? De a poquito, paso a paso, solo por hoy no te enojes. Bueno, Piscis, me encantó esta lectura. Te mando un abracito.